tardes. El día de hoy voy a cocinar un arroz rojo sin jitomate. Pero antes de dar los ingredientes, quiero dar las gracias a todas las personas que se suscriben en mi canal y decirles que suscribirse es gratis. Si se suscribe, puede estar recibiendo notificaciones de los videos que ponemos durante la semana y gratis. También quiero dar la bienvenida a aquellas personas que se acaban de integrar a la familia. Bienvenidos. Gracias por los me gusta que me regalan y por hacerme muy lindos comentarios. También muchas gracias a aquellas personas que le dan compartir a nuestros videos. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a Ebesaí Hernández. Un saludo desde aquí, desde mi cocina, Ebesaí. Muchas gracias por estar ahí. Ahora voy a dar los ingredientes de este misterioso arroz rojo sin jitomate. Como primordial ingrediente voy a usar arroz blanco. Yo voy a usar un arroz que se llama jazmín. Pero si no consigue este, si consigue un arroz que sea asiático, se cocina mejor que el regular. Bueno, eso es lo que yo pienso, es más fácil de cocinar este. Entonces, si no consigue el asiático o el jazmín, puede conseguir el arroz que es arroz más largo de lo regular. Voy a usar caldo de pollo, puede ser de pollo o de res. Si no tiene caldos, puede usar agua solamente. Voy a usar agua también, sal, limón y voy a usar este que es una salchicha que le conocemos como sausage. Es de pavo la que yo voy a usar, pero también hay de pollo, de puerco y creo que también hay de soya. Pero también si no encuentra esta que le conocemos como sausage, puede usar salchicha de su preferencia. Voy a usar cebolla cambray, zanahoria, cebolla y su mejor amigo de la cebolla, el ajo. Voy a usar también chile morrón verde y rojo. Voy a usar también chile morrón rojo molido, seco. Y un sazonador de carnes. Es todo lo que voy a usar. ¡Empezamos! Bueno, pues lo primero que voy a hacer es preparar mi sausage o la salchicha. Lo que vaya a usar usted. Voy a empezarlo a guisar. Como lo mencioné, este es de pavo, pero puede ser de su preferencia. Vamos a guisarlo por los dos lados bien guisadito. Este arroz le llamo misterioso porque ¿cómo es posible que sea un arroz rojo sin jitomate? Hay personas que dicen, ¿de dónde eres? Lo comenté en el video de la capirotada. Soy de Guadalajara y estuve por ahí cuando estaba bien chiquitita, antes de los 6 años, andábamos seguidito por ahí por Oblatos. Si alguien conoce Oblatos, por ahí vivían mis abuelitos. Y ahí me la pasaba a veces, estaba yo de unos 5 años, yo creo. Y después ya me fui a Nayarit, nos fuimos a Nayarit porque mi papá montó un restaurante. Y también estuve en San Juan Bosco. Si alguien conoce San Juan Bosco, por ahí estuve con una tía. Íbamos a la iglesia de San Juan Bosco. Ahí en la 54 y 56, por ahí. Y seguido andaba yo por Medrano, en las tiendas de Medrano. La gente a veces quiere saber un poquito más de mí. Y ahora de sorpresa les estoy contando esto porque no lo mencioné al principio. Pero sí, ahí anduve en San Juan Bosco y Medrano. Cuando estaba muy chiquita fue que anduve por ahí por Oblatos. Después, como fui criada en Nayarit, pero seguía yendo a Guadalajara a pasear y de compras, nos llevaban.
El platillo especial de ahí del restaurante era pescado zarandeado. Ya lo tengo ahí, la receta esa es la que usaba mi mamá en el restaurante. Está en mi canal ya, también. Ese restaurante ahora es hotel. Ya no es restaurante, por eso es que ya la receta del zarandeado ya la doy. La secreta receta del pescado zarandeado. Para que le quede bien rico un pescado zarandeado, tiene que ser un buen pescado para empezar. El robalo es uno de ellos. Y fresco, oiga, y ahí en Nayarit mucho marisco fresco. Bueno, pues estas salchichitas ya están, estas sausage, parece que ya quedaron. Ahora las voy a retirar y las voy a poner a estilar. Bueno, pues ahora voy a empezar a picar el chile morrón. Me gusta mostrar cuando lo estoy picando, porque a veces lo picamos en la manera que nos salpica. Y para que no salpique a sus ojos, yo hago esto, para que no salpique mis ojos, pues más bien, ¿verdad? O para que no salpique sus ojos, cuando lo pique, yo lo volteo al revés. Así, porque de lo contrario, cuando le corta, está crujiente y fresco y salpica a la vista. Voy a quitar las venas y la semilla. Ay, le voy a apagar a mi agua que se está calentando. Ya empezó a hacer sonido mi olla cafetera. Voy a continuar con el chile. Como les venía diciendo, se le quita la semilla y la vena. Y lo picamos de esta parte. De parte de la cara bonita del chile. Porque si lo cortamos así, ay, salpica a veces. El rojo también así lo voy a picar. En cubos. Más o menos así. Bueno, pues voy a empezar a guisar la cebolla con su mejor amigo, el ajo. Amigo de la cebolla, Porque suena medio raro, ¿verdad? Con su mejor amigo, el ajo. Voy a guisar cebolla, el ajo y la cebolla son casi hermanos, dejan un sabor muy rico en la comida. Vamos a guisarlo sin dejar que se queme. Juntito con el ajo. El arroz lo vamos a cocinar a fuego lento y tapada la olla. Este arroz me encanta por el misterio que tiene, que es arroz rojo. Ahora voy a echar ajito picado y va a empezar a oler muy rico mi cocina. Y sin dejar que se dore mucho, voy a agregar arroz, porque el arroz lo tenemos que guisar junto con el ajo y la cebolla. No es conveniente que se dore mucho el ajo y la cebolla juntos. Quiero mencionar algo muy importante. Cuando hablamos de tazas, yo uso esta taza. Aquí vienen las medidas exactas de la taza, porque a veces las personas dicen no me queda el arroz, porque quizás está usando una taza de esa que se usa para el chocolate o una taza más grande. Entonces yo uso la medida correcta usando una taza con medidas. Estoy usando aquí una taza de arroz. Y también, como lo he mencionado antes, tiene mucho que ver el arroz también, la calidad del arroz que se cocina. Porque comentaba yo en otro video
que tengo una amiga que le quedaba muy rico el arroz y yo decía, ¿por qué le queda tan rico a ella y a mí no me sabe igual? Entonces me empecé a darle, pregunté qué arroz usa y ella me dijo que usaba arroz asiático. El arroz asiático revienta más bien, se hace menos atoludo, es muy fácil para cocinarse y sobre todo da un sabor muy diferente y una textura muy diferente al arroz, el arroz asiático o el arroz chino como le conocemos también. Este yo lo compro en tienda de asiáticos. Este se llama Yasmín, ya lo mencioné. Así que si su arroz cree que no le queda como debe, hay que checar que sea la medida exacta, las cantidades de líquido exactas, el fuego, la temperatura en que se cocinó y sobre todo el arroz, qué calidad de arroz es. También hay personas que cocinan el arroz largo. También es una opción si no se encuentra el asiático o el yasmín. El arroz largo. Bueno, pues esto lo voy a dorar un poquito más. A que agarre el color no muy café, el granito de arroz. Pero cuando ya empieza a verse un poquito seco. El granito de arroz quiere decir que ya se está guisando, ya se está tostando correctamente. No vamos a esperar hasta que se vea café, café. También hay personas que les gusta el sabor cuando ya agarra bien café, café el arroz, el color, ¿eh? Sabe muy diferente. Hay diferentes maneras de cocinarlo. Hay personas que les gusta bien café, café. Y revienta bien también y sabe diferente. Para todos los gustos de paladar hay. Voy a guisarlo y asegurarme el color que sea el adecuado. También si no lo guisa lo suficiente y le echa líquido, pues va a salirle tipo arroz, arroz con leche. Si no se guisa lo suficiente. Por eso hay que guisarlo correctamente y después empezar a agregar líquidos. Porque el arroz con leche queda tipo como muy sabroso, también el asiático para eso, el arroz con leche. Pero queda un tipo como atolito, algo así. Muy rico, muy rico. O el arroz blanco también, el que no se guisa. Más o menos es la misma textura del arroz con leche. Ya por supuesto que también tengo el arroz con leche en mi canal, ¿eh? Muy delicioso lo dejé. Por si gustan un postrecito. El arroz con leche está perfecto. También en esa ocasión estoy usando de este mismo arroz, yasmín. Me encantó. Mi mamá nos hacía arroz con leche en la casa. También nos hacía nieve de mango. Un día de estos voy a hacer. Muy fácil. Bueno, pues este arroz ya está agarrando el colorcito que se requiere. El punto. Mire, lo tengo en la velocidad número 6 de la lumbre. Y por eso le decía que no es conveniente dejar guisar mucho el arroz, la cebolla con el ajo. Porque todavía falta la pasada que le va a dar uno con el arroz. Bueno, pues ya agarró el color. Ahora le voy a agregar sazonador de carne. La cual está un poquito con sal y hay que tener cuidado porque la sal que contiene. Ya cuando le vayamos a echar sal de grano va a ser una pizquita nada más. Un puntito de sal de grano. Por los vegetales que se le van a agregar. Voy a echar paprika. Y esto ya está poniendo un color rojito muy sabroso. Mire qué bien. Voy a agregar
agua caliente con mucho cuidado. Puede ser agua fría también. Voy a usar mi taza de medir. Y por supuesto que le voy a poner la lista de ingredientes y las cantidades que usé para este arroz rojo sin jitomate. Y si le gustan mis recetas, que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta. Con mucho cuidado, porque está muy caliente, tanto la cazuela como el agua, porque a veces hierve y avienta hasta arriba. Vamos a tener cuidado. Mire, ahora voy a agregar un toque muy, muy, muy mágico para el arroz. Limón. Voy a agregar solamente unas gotas de limón. Voy a bajarle un poco. Y voy a dejar... Ay, se fue una semillita. La vamos a sacar. Voy a dejar que se consuma un poco el arroz. Puede ser destapado o tapado, como usted guste. Yo lo hago tapado. Hay personas que lo hacen destapado, que dejan que se consuma. Yo lo voy a tapar. Bueno, pues mire, para que vea que sí le puse tapadera. Ahora voy a agregar, ya se consumió un poco. Voy a agregar los demás ingredientes. Voy a agregar chile morrón verde. Chile morrón rojo. Voy a agregar zanahoria. Cebolla cambray, lo blanco y lo verde. Un poco de sal. Y vamos a agregar caldo de pollo o de res, del que tenga en casa. Yo les recomiendo que cuando haga caldo, guarde sus caldos en el congelador, en botecitos. Y cuando los vaya a usar, los descongela en la parte del refri. A veces los puede sentar también, si le urge usar el caldo, en agua caliente, hirviendo, hasta que se descongele la porción que va a necesitar. Mire qué bien va luciendo nuestro arroz rojo sin jitomate. Bueno, y por último, ya que está todo esto bien batidito, voy a agregar la sausage o la salchicha. Esto sabe delicioso. Aquí en casa nos encanta la sausage. Vamos a revolverlo para que agarre su sabor parejo de la sausage. Y esto va a lucir delicioso. Aquí lo voy a dejar todo tapadito. Bueno, pues mire, quiero que vea cómo va el arroz. Puede estarle batiendo. También ya se consumió todo el líquido. Mire. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a apagar y lo voy a tapar, y así se va a quedar por alrededor de unos 10 minutos. Bueno, pues este arroz ya quedó. Mire cómo luce, muy rojo y sin jitomate. Yo tengo aquí listo ya aguacate con unas ramitas de cilantro para decorar mi plato. Y miren, no se pegó el arroz. Luce muy bien, huele riquísimo con el chile morrón. Mire, así más o menos luce mi plato el día de hoy. Y ahorita voy a probarlo. Mire qué bien luce el arroz. Bueno, pues mire qué simpático quedó el platillo que me voy a comer ahorita. Y ahorita lo voy a probar. Bueno, pues llegó el momento exquisito de este video, que es probar. Voy a probar mi arroz. Está bien caliente, sigue saliendo humo. Le voy a soplar. Súper delicioso.
Espero les guste y lo disfruten en familia. Este arroz está tan delicioso y tan presentable que es una muy buena idea para ir a alguna fiesta y llevar un arroz. De esas fiestas que le dicen que es de traje, traje arroz o traje la bebida, traje el postre. El arroz rojo sin jitomate es una muy buena opción para compartirlo. Súper delicioso. ¡Hasta pronto! ¡Bye!